Listo, vamos a ver. ¿Listo? Sí. Por favor, apagan los micrófonos, jóvenes. Listo, vamos a ver. El último. Sí. ¿Listo? Listo, jóvenes. ¿Está mirando la pantalla o no? Sí, señora. Listo. Un eso. Es que voy a silenciar a alguien. Ah, acá. Listo, ya. Muy bien. Entonces, me van diciendo por favor cuál sería el factor común acá si son tan amables. A la Dos, tres. tres. A la tres. Muy bien. A la tres. Muy bien. Excelente. ¿Cuál otro sería? Y a la tres. Ve a la A la dos. tres. Primero la A. Ve ¿Por a la qué? dos. Primero porque la A. Revisemos por qué la A. Porque en el primero está A la tres, A la siete y A la cinco. ¿Qué significa? Que se repiten todas. Es por eso es que se escoge la de menor exponente, que sería a la 3. ¿Cuál sigue? La B. ¿Será que la B se Ve a repite la en dos. todas? ¿Ve a la qué? A Dos. la dos. A la dos. Ve a la 2, porque el de la mitad tiene un 2, por eso es que se escoge la de menor exponente. Y por último, la C, ¿cuál sería? ¿Sea la 1, sea Ve la a la 2 uno. o Sea sea la la uno. 6? Sea la 1. Entonces, vamos a ser muy coherentes. Primero, ¿qué le hace falta a la 3 para ser a la 3? Nada. Mientras tanto ponemos el 1, mientras tanto, luego miramos y lo borramos. ¿Qué le falta a B a la 2 para hacer B a la 5? ¿B a la qué? A la B tres. a la 1. B a la 2 para hacer B a la 5, como lo indicó su compañero, B a la 3. Muy bien. ¿Será que ya quito ese 1? Sí, ya lo podemos quitar. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo el B a la 3. ¿Qué le falta a C para hacer C a la 2? C1. C1, ya. Coloco el otro signo. Primero, ¿qué le haría falta a este que es a la 3, B a la 2, C para hacer primero 3, A a la 7, B a la 2, C a la 6? Antes de las letras, ¿qué le haría El falta? ¿El 3. qué? El El 3, muy 3. El bien, 3. excelente. ¿Qué le hace falta a la 3 para hacer A a la 7, jóvenes? ¿A la qué? A la 4, muy bien, señorita. ¿Qué le falta a B a la 2 para hacer B a la 2? ¿Será que pongo este 1 o ya no hay necesidad de ponerlo? No. Ya lo quito. Muy bien. ¿Qué le falta a C para hacer C a la 6? 5, sea la C a la 5. 5. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a... Ya. Y ya quedó. Ahora, vamos con el último término. ¿Qué le haría falta de primeras, jóvenes? El 7. El 7, muy bien, le haría falta el 7, excelente, entonces coloco 7. Adicionalmente a eso, ¿qué le falta a la 3 para hacer a la 5? ¿A la qué? A la La 2. 2. A la A 2. la 2, muy bien, a la 2, entonces coloco un 2. ¿Qué le falta a B a la 2 para hacer B a la 3? B. B, muy B a bien. la 1. B a la 1, que sería la misma B. ¿Y qué le hace falta a C para hacer C? ¿Hay necesidad de poner este 1 o ya cierro el No. paréntesis? Ya Ya. cerramos el Cierro. paréntesis. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo. Entonces, el taller número 2 se llama, ahí ya lo pueden encontrar en Classroom. Se llama, ahorita a los que no se han metido a Classroom, ahorita vuelvo y envío los videos de cómo se mete y dónde encuentran los trabajos. El taller se llama Factor Común.
factor común de la parte literal. ¿Sí? ¿Listo? Parte literal. Ese es para entregar de hoy en 8 días, que la fecha de entrega sería el, si no estoy mal, eso sería el 10. El 10 de marzo. 10 de marzo. La misma hora, 11:59 p.m. No quiere decir que no lo pueda entregar después. Sí lo puede entregar, pero acuérdense que lo único es que baja un poquito la nota. ¿Listo? Entonces les voy a hacer unos ejercicios de ese taller. ¿Cuáles ejercicios les voy a hacer? Les voy a ayudar con el 1, con el 1, con el 6 y con el 9. ¿Listo? Yo les voy a ayudar con esos ejercicios. Igual los tienen que copiar. El hecho que yo les ayude no quiere decir que ustedes no lo copien, sino que yo les ayudo a hacerlos para que entiendan mejor cómo es la vaina, cómo es el trabajo. En ese trabajo ustedes les piden que hagan factor común de la parte Profe, literal. Dime. y del trabajo el número 5, ¿me lo puedes explicar, por fin? Es que no lo entiendo cuando no tiene números arriba. Pues es la misma ¿Queda letra. solo uno? No, no, dime cómo es el ejercicio. Pues regálame el 5 y yo hago más bien el 5. ¿Cómo es el ejercicio? Porque yo no lo estoy mirando ahorita. Esto es porque ya los tenía. Dime el 5. Cómo se escribe el 5, por favor? AB A ver. menos BC. BC, listo. Y ahí hago el 9, que sería este. A la 3. Estamos perdidos. A la 3 menos a la 2, así es este. A la 2, X más A, X a la 2. ¿Listo? Vamos a revisar. Listo. Y Apagamos el micrófono, porfa, que es que se escucha cuando hablan con su familia. Y eso sale en el video. Todo eso sale en el video. Ustedes son los que hacen el oso, no yo. Es molestando. No me presten atención. Listo, vamos con el primero. Díganme, por favor, ¿cuál es el factor común? Tenemos A a la 2 y más AB. ¿Cuál sería el factor común? La A, muy bien, excelente. Repítanme, por favor, ¿cuál es, qué le faltaba para hacer A a la 2? A, listo. Ya colocamos el más porque ya terminamos. ¿Qué le falta A para hacer AB? Si yo ya tengo la A, solamente me haría falta la ¿qué? La B, la La B. B. Y cerramos. Ya, eso es todo. Ya. Así es que lo tienen que hacer. Vamos con el quinto, que era la duda de la compañera de ustedes. ¿Cuál sería el factor común acá? B. La B. B. Muy bien. ¿Qué le falta B para hacer AB si ya tenemos la A? La B, perdón, la B. ¿Me haría falta la qué? La A. La. ¿Por qué razón? Súper sencillo. Porque es que le hace falta, mire, ¿qué le hace falta a B multiplicado para hacer AB? Si yo ya tengo la B. Solo me haría falta la A porque B por A daría AB. ¿Entendido? Señora. Muy bien, coloco el menos. ¿Qué le falta a B para hacer BC si yo ya tengo la B? B. La Sí. C. La C, muy bien, excelente. Y ya, eso es todo. Aquí en el 9, dígame por favor cuál es la letra que se repite de menor exponente, si son tan amables. A la Tienen A la 3, A la 2 y A. ¿Cuál A. sería? A la A. ¿Por qué A. la X no es? Porque el primer término no tiene ¿qué? No La tiene X. X. Muy bien. Y se tiene que repetir en todos los tres. Si no se repite en uno, no es factor común. En este caso, la única que me sirve es la A porque la A se repite en los tres. ¿Qué le faltaba para hacer A la 3, jóvenes? Díganmelo, por A favor. la dos. A la 2. Muy bien, excelente. Menos. ¿Qué le hace falta a A primero para hacer A la 2? ¿Qué le haría falta? Ah, y La también, ¿qué me hace falta? ¿La qué? X. Muy La bien, X. excelente, señorita. Más, porque es el signo que sigue. ¿Qué le falta A para hacer A? ¿Ustedes qué me dicen? Nada. Nada, Nada. ponemos el 1 mientras tanto. Pero me hace falta también la qué. X a X. la 2. O sea que quito el 1, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, lo quitan. Sí, sí lo quitamos porque el 1 solo se pone cuando no hace falta absolutamente nada. Listo, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo. Entonces, jóvenes, ahorita a los que me escribieron ahorita por WhatsApp que no se habían metido,
por X o que acabaron de ingresar. Ahorita yo les explico lo de Classroom y les mando los videos. ¿Listo? Jóvenes, que estén muy bien, que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, por favor, me informan. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Buen día. Chao, Gracias, jóvenes. profe. Gracias, profe. Chao.